127, te amo, rebaño de mami. Cantemos 159. Se lo ofrezco al Padre y Él.
hasta el fondo de mi corazón. A empezar oración de Daniel, primero oración de arrepentimiento. Amado Padre, muchas gracias por tu amor que nos ha llamado ante tu presencia mientras esa situación crítica y difícil. Padre, pero nosotros estamos en el espacio espiritual de nuestro paso principal donde opera luz originaria, voz originaria en el espacio espiritual de nuestro paso principal. Padre, muchas gracias. Padre, ahora te pedimos perdón de nuestra falla, nuestros errores, nuestros pecados cometidos contra tu palabra. Te pedimos perdón, confesando ahora limpia con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lana blanca, como nieve blanca, por favor. Prepara un corazón dispuesto a clamarte de todo corazón por tu gracia que nos da, por tu perdón de nuestra falla, nuestros errores. Padre, perdónanos, limpia con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lana blanca, como nieve blanca. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Oremos echando fuera toda potestad de las tinieblas. Amado Padre, echa todo espíritu maligno contra nuestra oración. Queda cansancio, otro pensamiento, distracción, algunos pensamientos negativos. Padre, guárdanos en el espacio espiritual de nuestro paso principal. Ayuda a clamarte de todo corazón de fe. Padre, le sé. Olé que chuyore que, olé se chuyore que, olé se, 감사드립니다. 은혜와 감동 충만함과 능력으로 함께 해주시고 부르짖어 간구함이 온전히 아버지 앞에 상달됨이 되고 주시는 은혜와 응답을 받는 축복의 시간 되게 하여 주옵소서. 영광 받으소서. Padre, guárdanos en el espacio espiritual de nuestro pastor principal donde llega el poder de recreación de nuestro pastor principal con la luz originaria, con la voz originaria. Padre, les sé. Oleke, olese, oleke, 감사드리나이다. 홀로 영광 받으옵소서. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Oremos acción de gracias. Amado Padre, muchas gracias por tu amor tan grande con cada uno de nosotros. Tu amor no se agota. Tu amor está siempre con nosotros. Padre, muchas gracias. Padre, llénanos de tu gracia ahora. Con la llenura del Espíritu Santo, ayuda a clamarte de todo corazón, de toda fuerza esta noche. Padre, lese, oleke, chuyoreke, olese, chuyoreke, olese, 은혜로, 감동으로, 충만함으로, 능력됨으로 함께 해주시며, 부르짖어 간구함이 아버지 앞에 상달되도록 역사하시고, 인도하시고, 축복하시며, 함께하여 주소서. 영광을 받으옵소서. 감사 찬송 영광을 돌리옵고 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Mientras toda situación peligrosa y también todo mundo está muy miedoso, pero nosotros somos ovejas de nuestro pastor principal. También estamos experimentando esa cobertura, ese espacio donde llega el poder de recreación de nuestro pastor principal. Muchas gracias a los hermanos que están conectados por YouTube a la oración de Daniel. Vamos a cantar himno Mangmin 84, Gratitud 3. Agradecemos.
con esa alabanza ante nuestro Padre Celestial, al Señor Espíritu Santo. Gracias.
Ay, somos muy privilegiados. Porque y todo el mundo, casi todo país está cerrando sus países, que no entren otros extranjeros, que no traigan virus, coronavirus. Tiene ese miedo y hoy en día casi semi estado de guerra. Sí. Y como Estados Unidos, un país muy potente, pero tiene mucho miedo, por eso también y militares también está trabajando. Pero como nosotros, rebaño de Mangmin, oveja de nuestro pastor principal, sí, necesitan cuidar las cosas, pero tenemos tranquilidad, ¿sí? Y alabando esa gratitud 3. Por gracia del Señor, no sé usted cómo va, creo que casi nuestros hermanos, y de repente 8 años, o 10 años, o más allá, o 5 años, 2 años, no van al clínica, al hospital. Gran mayoría de nuestros hermanos. Yo también, y no sé cuándo, después de conocer a nuestra iglesia, después de trabajar en Mangmin, no he ido al clínica, al hospital. ¿Cuántos años? Más de 20 años. ¿Sí? Más de 20, 22 años. No he ido al hospital por algún dolor, por alguna enfermedad. Claro, por alguna razón, para tener esa licencia de conducción. Sí, he ido a una clínica para hacer un análisis, ¿no? También, y para entrar a algunos países y necesitaba vacuna de fiebre amarilla, y por eso yo he vacunado, ¿no? Pero no más. Hay gran mayoría de congregación, ¿dónde estás? Está recibiendo esa protección, por eso también con esta situación crítica, con coronavirus, ya no tenemos ese pánico. Realmente nosotros somos muy privilegiados también y daremos testimonio por la protección de Dios en el espacio espiritual de nuestro paso principal. Pero necesitamos cuidar nuestra parte higiénica también y oremos continuamente buscando santidad. Y no solamente en este mundo existe coronavirus, ya hay muchos virus, gérmenes, ¿sí? Microbios, pero estamos recibiendo esa protección. También accidente, desastre. Por eso podemos agradecer de todo corazón a nuestro Padre Celestial, al Señor, Espíritu Santo, también a nuestro pastor principal. Cantemos. Te amo tanto, 98, te amo tanto. Es mi amor y mi Padre, le amo a mi Padre. Es mi Yeah.
27, venida del Señor. ¿Ustedes cómo se sienten mientras esa situación, esa cuarentena con coronavirus? ¿Cómo se siente? Yo entiendo, yo siento que esa situación no es una cosa casual. Ay, de repente, ay, salió coronavirus. Ay, y esa dificultad, ese problema, va a terminar, claro, va a terminar a su tiempo, pero no es una cosa tan casual. Eso se relaciona con último tiempo, digamos, no último tiempo, digamos, tiempo final. Nuestro pastor principal nos enseñó, y último tiempo, no solamente este siglo XXI, desde llegada de nuestro Señor a esta tierra, hasta segunda venida del Señor. Ese es último tiempo, por eso último tiempo bien largo. Pero ahora nosotros estamos en
el día final. No recuerdo exactamente el año, pero sí yo me equivoqué. 2017, nuestro paso principal, creo que recuerdo así, 2017, si no me equivoco, empezó el día final. Nuestro paso principal nos explicó, ya empezó día final. Digamos, último tiempo es, digamos, más de 2000 años desde nacimiento de nuestro Señor en esta tierra. Pero día final, digamos, realmente los días finales. Claro, es por eso hay 15 días o 20, no es así. Pero nuestro paso principal ya nos mencionó, ya empezó. Por eso esa situación por coronavirus, también esa situación internacional, económica, todas estas cosas no es una cosa casual. Claro, no tenga miedo, ¿eh? Nosotros, la Biblia dice, hay uno esperando día final, nunca dice que tenga miedo, sino anhela esperar ese día. Por eso, por mi mención, por favor, no tenga alguna algún miedo, ¿no? Realmente ya estamos en este proceso de día final. No sabemos que ese día final hay una guerra muy fuerte con potestad de tiniebla, con anticristo. Anticristo no es solo uno, digamos, la potestad de anticristo y iglesia de Dios, y tiene una guerra muy, muy fuerte. ¿Qué es la guerra? ¿Mató o muero? Entre dos, no hay otra. Claro, puede herir, ¿no? Pero, digamos, en guerra hay dos opciones: vivir, morir. Por eso, en esta guerra muy fuerte, guerra espiritual, entre iglesia de Dios y potestad del anticristo, muy fuerte. Por eso, en guerra muere mucha gente, pasa situación muy difícil. Por eso uno no está armada espiritualmente en este último tiempo, puede perder su salvación que ha recibido de Dios. Es decir, fácilmente. Por eso en guerra hay que estar realmente despierta, ¿sí? Por eso, traspasando esa situación, nosotros debemos entender, ese no es casual, ese es un proceso de último tiempo. Y nos pasamos ese tiempo, hay que vencer con fe, sino hay que, digamos, como magnín, nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios con nuestro pastor principal, salvando muchas almas. Nosotros, como para nosotros, como un proceso de crecimiento más rápido, también y una oportunidad para tener esa Mercedes, digamos, razón para entrar a la Nueva Jerusalén. Pero los creyentes que no tienen fe espiritual, no tiene un guía espiritual, realmente este día final, días finales, será muy peligroso, difícil para guardar su salvación, para su vida. Por eso nosotros somos muy privilegiados, pero no es suficiente solamente por ser miembro de Mangmin, debemos
andar ante los ojos de Dios por un camino recto, orando continuamente. Para nosotros no es peligro, porque sí oramos, sí estamos despiertos, sí recibimos esa guía espiritual, no es peligroso. Claro, de todo modo se nos da desafío, pero podremos vencer todo, o aprovechamos para nuestra bendición eterna en la Nueva Jerusalén. Pero en esta guerra espiritual muy fuerte entre Iglesia de Dios y potestad de Anticristo, y vendrá nuestro Señor segunda vez, nos seremos arrebatados. Nosotros tendremos 7 años de boda de Cordero, con felicidad, con alegría, con gozo, con gloria, pero este mundo va a pasar 7 años de gran tribulación. Ahora, varios países tienen cuarentena, digamos, no permite salir libremente, pero eso es como, digamos, un simulacro, ¿no? Pero cuando pasa 7 años de gran tribulación, ese control extremo, militar y dictadura, será terrible. No puede ser viviente, será muy poco, muy poco. Nuestro pastor principal nos ha dicho, digamos, si menciono este número de sobrevivientes, usted va a sorprender demasiadamente. Por eso, nadie debe pensar que yo vivo tranquilamente y una pie en la iglesia, una pie en el mundo. Yo cuando no estoy arrebatado, yo sobreviviré para entrar al milenio. No, ese, desde el principio, eso no es de fe. No puede. Por eso, a través de esta ocasión, nosotros podemos entender las cosas. Podemos agradecer por la libertad del culto que tenemos. No solamente libertad del culto, también otra libertad. Y también podemos ser salvos. Por eso, cuando viene tiempo normal, nosotros debemos congregarnos con más dicha, con más anhelo. Debemos orar más, debemos predicar a la gente. Muy importante. Por eso, por favor, tome una lección muy grande, importante, para despertar del sueño. Ya es hora de despertar. No hay que vivir tranquilamente trabajando, ya domingo yo voy a la iglesia. No es así. O de repente, ay, yo tengo fe. No es así. Hay que realmente, hay que hacer toda fuerza para vivir conforme a la palabra de Dios, para vencer esta guerra espiritual en este último tiempo, para salvar y toda nuestra familia también, y toda gente que vive en esta tierra. Cantemos 33 esperando, pero de todo modo nosotros ese tiempo no solamente una tensión, digamos, por la guerra espiritual, sino otra esperanza, que ya es su tiempo para entrar al descanso verdadero, ¿sí? Vida eterna en el cielo.
mi corazón tiene esperanza. Así diariamente mi corazón está esperando cuando el Señor vendrá a llevarme. En mi corazón de hoy día viviendo noticia, por favor, y no solamente noticia de cada país, también otros países, porque todo el mundo está realmente pánico de miedo. Pero yo no digo que mirando, escuchando tenga miedo o no digo eso, para saber cuando viene último tiempo, cómo va a pasar, puede entender muchas partes. Por eso, realmente, ciertamente algún tiempo va a normalizar nuestra vida, ¿no? Pero no hay que olvidar ese tiempo, hay que tomar realmente como un punto de giro. 180 grados. Digamos, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro paso principal dice que vaya al este, pero un ejemplo, anteriormente estaba caminando al oeste o de repente norte. Yo deseo que tome como un punto de giro ahora para tomar al este. Pero ser humano siempre, cuando pasa una situación difícil, olvida fácilmente, pero nosotros no hay que olvidar. Anteriormente, yo cuando estaba en Lima, en el año 2008, que tuvo un terremoto muy fuerte, y otra semana, iglesia católica, iglesia evangélica estaba lleno. Pero pasando una semana, digamos, se normalizó.
Ese es y ser humano que tiene, no tiene fe espiritual. Por eso nosotros, terminando esa situación, no hay que olvidar. También no hay que olvidar ese, todo ese proceso, esa situación que pasa, no es casual. Eso está relacionado muy, muy, muy cercano con nuestra vida espiritual. Ahora oremos juntos. Tres veces, Señor, para limpiar 9 malos corazones y orgullo. Señor, Señor, Señor. Amado Padre, muchas gracias por tu amor tan grande con cada uno de nosotros. Padre, por la situación de coronavirus, pandemia, Padre, todo el mundo está miedoso, está pánico, Padre, pero nosotros tenemos una esperanza viva en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias. Tú nos has dado esa bendición tan grande. Padre, gente del mundo o creyente que no tiene fe espiritual, solamente tiene miedo, está pánico, no relaciona esa situación con su vida espiritual, con su vida venidera. Pero nosotros tenemos ese entendimiento por la enseñanza de nuestro pastor principal. Padre, muchas gracias a través de esa oportunidad. Queremos tener un punto de giro para obedecer a tu palabra, a tu voluntad, conforme a la enseñanza de nuestro pastor principal. Padre, muchas gracias. Ayúdanos, protégenos. Padre, ayúdanos, protéanos. Padre, ayuda a grabar este punto importante, Padre, en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre, esa situación, todo ambiente internacional, toda situación de pandemia, esa situación difícil de economía, esa pánico social, mundial, no es una cosa casual, no es solamente un tema de virus, sino un síntoma de tiempo o el día final. Padre, nuestro paso principal nos enseñó, proclamó, ya empezó días finales. Padre, estábamos nosotros en últimos tiempos, pero ahora realmente estamos en días finales. Padre, muchas gracias. Esa gracia que tú nos has dado para estar despiertos. Padre, nuestros hermanos están conectados por YouTube, de cada casa, de cada su lugar. Padre, muchas gracias esa oportunidad que tú nos has permitido. Padre, ayuda a grabar en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre, ayuda a andar bien, conforme a tu voluntad, por favor. Padre, Señor, ahora te pedimos que limpia nuestra maldad, nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa, que tú nos has enseñado 9 malos corazones. Gracias. 역사 하옵소서, 인도 하옵소서, 은혜 더하소서, 축복 하옵소서. Padre, somos privilegiados en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, mientras esa situación terrible,
Padre le sé, abodi oreque, olle sé, chuy oreque, olle sé, olle que. Padre, muchas gracias. Padre, pero queremos estar despiertos. Queremos estar alertas. Padre le sé, olle que, chuy oreque, olle sé, chuy oreque, olle sé. Muchas gracias. Ayuda a cada uno de nosotros. Abodi oreque, quere, wan, quere. Olese, chuyoreque, olese, chuyoreque, olese, hamsa, trinaida, yoksa, haopsoso, indo, haopsoso, une, toasoso, chukpo, haopsoso. Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias por tu amor, por tu gracia que nos da. Abadioleque, kere, wan, kere, olese, chuyoreque, olese, chuyoreque, olese, oleque. 감사드리나이다. 역사옵시고 영광을 받으소서 축복하옵소서. 아버지여레케 케레완테레 올레세 주여레케 올레세. 아버지 아들 악은 빚을 잃은 육은 어두움은 버려 영과 선과 사랑으로 진리로 일구고 목자의 사랑 안에 목자 공간 안에 함께하여 아버지 목자의 증인 되어 나가기에 예비되고 준비되는 아들 되도록 은혜 주옵소서 축복하옵소서. 아버지 열레세 아버지 열레케 올레세 레케 게레베레 완 테레 게레베레 주여 올레세 파드레 세뇨 에스피리투 산토 레세 레케 게레 완 테레 올레세 주여 레케 올레세 레케 게레베레 완 테레 게레베레 주여 올레세 주여 레케 올레세 올레케. 아버지 감사합니다. 주님 성령님 감사합니다. 나의 목자님 감사를 드리나이다. 이와 같이 은혜 주시고 귀한 직분과 사명을 주셔서 이 마지막 때 목자님 이루시는 귀한 사역에 목자 사랑 안에서 목자님의 그 주신 은혜를 따라 주님의 이름으로 아버지 주시는 그 축복을 따라 감당하게 하시오니 이 귀한 직분과 사명으로 감당케 하시오니 감사합니다. 악은 비질리는 육은 어두움은 버리고 영과 선과 사랑으로 진리로 일국에 하옵소서. 아버지 열레세 아버지 열레케 올레세 레케 게레베레 완 테레 게레베레 주여 Padre, Señor Espíritu Santo, ayuda a limpiar nuestro corazón, ayuda a limpiar. Abodi oleke kere wan kere chuyoreke olese chuyoreke olese. Padre, Señor, obra ahora lese reke kere wan kere olese chuyoreke olese oleke. Kamsa drinaida. Yoksa haopsigo indo haopsoso une toasoso. Padre, Señor Espíritu Santo, obra ahora
con el bautismo del fuego en el espacio espiritual de mi paso principal. Abba Dio le sé, Abba Dio le que, o le sé, chuyore que, o le sé, chuyore que. Padre, Señor, Espíritu Santo, 역사 하옵시고 인도 하옵소서 은혜 더하소서 축복 하옵소서 아버지 열레세 아버지 열레케 케레베레 완 케레 올레세 레케 케레베레 완 케레 케레베레 주여 Padre Señor Espíritu Santo obra ahora lesere que olese chiore que limpia ahora Padre Señor Espíritu Santo obra con el bautismo del fuego a mi naturaleza pecaminosa en el espacio espiritual de mi pastor con tu poder con tu gracia limpia limpia ahora Abba Dio le sé Abba Dio le que olle se re que quere wantere olle se chuyore que olle se gamsa drinaida yoksa haopsigo indo haopsoso uneul doasoso 축복 가옵소서 아버지 열레세 아버지 열레케 케레베레 완케레 올레세 레케 올레세 주여 레케 올레세 주여 레케 올레세 올레케 아버지 주님 성령님 감사합니다 이끄시고 인도하옵소서 역사하옵소서 은혜를 더하소서 아버지 열레세 열레케 주여 열레케 아버지 이 아들로 주시며 감동 충만 은혜 능력을 더하소서 아버지 열레세 변화를 받아 새롭게 함을 입어 영광을 돌리는데 나아가도록 역사해 주시기를 원합니다 감사합니다 열레세 열레케 케레베레 완케레 열레세 열레케 Padre, Señor Espíritu Santo, le sere que quiere ver el guantere, o le sere que quiere ver el guantere, quiere ver el tuyo, o le sé, tuyo, le que, o le sé, tuyo, le que, o le sé, abodí, gamsamida. Padre, Señor Espíritu Santo, obra ahora le sere que quiere ver el guantere quiere ver el tuyo olle se tuyo le que olle se olle que olle se olle que 감사드리나이다 사랑의 아버지 주님 성령님 도우소서 역사하옵소서 아버지 이 아들에게 은혜 주시오되 아버지 olle que olle se 아버지 어떤 상황 어떤 환경 누구와도 마음에 짜증이 없고 조급함이 없게 하시고 더구나 열기가 없게 하시고 온유함으로 아버지 관용한 마음을 이루어 이해 안 되는 것이 없고 용납하지 못할 것이 없는 마음으로 이루도록 그리하여 온유하여 더 가운데 행하도록 온유와 더 가운데 행하도록 은혜 주시기를 원합니다. 감사합니다. 레세 올레케 케레베레 완테레 주여 레케 올레세 레케 케레베레 완테레 케레베레 주여 Padre Señor Espíritu Santo 레세 레케 케레베레 완테레 케레베레 주여 올레세 레케 케레베레 완테레 케레베레 주여 올레세 주여 레케 올레세 주여 레케 올레세 주여 레케 아버지 감사합니다 사랑의 아버지 주님 성령님 도우소서 역사
하옵소서, 인도 하옵소서, 은혜 더하소서, 축복 하옵소서. 아버지 열레세, 아버지 열레케, 케레베레 완케레, 올레세 레케, 케레베레 완케레, 케레베레 주여, 올레세 주여 레케, 올레세 주여 레케, Padre, Señor, Espíritu Santo, 역사 하옵소서, 인도 하옵소서, 은혜 도하소서. 아버지 열레세, 아버지 열레케, 케레베레 완, 케레게레베레 주여, 올레세 주여 레케, 올레세 주여 레케. Padre, Señor, Espíritu Santo, 감사합니다. 아버지, 사랑으로 일구어, 악은 버려, 비질리는 버려, 육은 버려, 아버지, 악한 감정 또한 버리게 하시며, 어느 누구와도 마음에 불편함이 없고, 아버지, 서운함이 없게 하시고, 진리로 일국에 하옵소서. 레세레케 올레세 올레케. 아버지, 아버지 어느 누구와도 마음에 불편함이 없고, 아버지 이해 안 되는 행동을 하는 이도 악을 행하는 이도 긍휼히 여기는 마음이 앞설 뿐이요, 아버지 마음에 불편함이 없고 긍휼히 여기는 그 사랑을 공급할 수 있는 마음을 이루도록 역사, 그러한 마음으로 변화되게 하소서. 사랑으로 일구고 영의 사랑으로 일구게 하시며, 아버지 인정받고자 사랑받고자 높임받고자 하지 아니하고 낮아지고 겸비하여 섬기는 자가 되고 높여드리고 행하도록 은혜 주소서. 역사 하옵소서. 레세레케 케레베레완 테레게레베레 주이요, 올레세 주여 레케, 올레세 주여 레케, 올레세. 파드레 세뇨 에스피리투 산토, 역사 하옵소서, 인도 하옵소서, 은혜 주소서. 아버지 열레세, 아버지 열레케, 케레베레 완테레, 올레세 레케, 케레 완테레, 올레세 주여 레케, 올레세 주여 레케, 올레세. 감사합니다. 사랑의 아버지, 주님, 성령님, 도우소서, 역사옵소서, 영광을 받으소서. 레세 레케, 케레베레 완테레, 케레베레 주여, 아버지 열레세, 아버지 열레케, 케레베레 완, 케레게레베레 주이요, 올레세 주이요 레케, 올레세 올레케 주이요 레케. 파드레 세뇨 에스피리투 산토, 레세 레케, 케레베레 완, 케레 올레세 레케, 올레세 주이요 레케, 올레세 주이요 레케, 올레세. 감사합니다. 사랑의 아버지, 목자의 하나님, 감사합니다. 아버지, 미움이 없게 하소서. 싫다, 밉다 하는 마음 자체가 없게 하시고, 아버지, 긍휼히 여기는 마음, 영의 사랑을 공급하는 그 마음을 이루도록 은혜 주사 시기 질투가 없고 진리와 함께 기뻐하고, 악인이 잘못되는 것 또한 기뻐하지 아니하는 이 아들 되게 하여 주시기를 원합니다. 감사합니다. 레세레케 케레베레 완테레, 올레세레케 케레베레 완테레, 케레베레 주이요, 파드레 세뇨 에스피리투 산토, 역사 하옵소서, 인도 하옵소서, 은혜 주소서. 아버지 열레세, 아버지 열레케, 케레베레 완, 케레게레베레 주이요, 올레세 주이요 레케, 올레세 주이요 레케, 올레세. 파드레 세뇨
Espíritu Santo, obra ahora, obra ahora. Le sere que quiere ver el guante, le quiere ver el tuyo. Olle se tuyo re que, olle se tuyo re que, olle se abodi, amsamida, tarangi abodi, chunim, song yongi, houso so yoksa, houso so indo, houso so padre, señor. Espíritu Santo, 역사 없어서 은혜 주소서. 아버지 열레세, 아버지 열레케, 케레 완케레, 올레세 입술에 거짓이 없고 마음에 거짓이 없고 참 마음을 일구어 진실한 마음을 일구어 아버지 기뻐하시는 바가 되게 하시고 아버지 살리고자 하는 마음으로 아버지 상대를 판단하지 아니하고 정죄하는 일이 없고. 살리고자 하는 마음으로 사랑으로만 행하도록 은혜 주시옵소서. 아버지 열레세, 아버지 열레케, 올레세 주여 열레케, 올레세 올레케 올레세 Padre Señor, 레세 레케 케레 완테레, 올레세 올레케 주여 열레케, 올레세 주여 열레케. 감사합니다. 역사 없어서 아버지 변기한 마음 다 버리고 정한 마음 이루게 하시고 아버지 마음의 가름 다 버리게 하시고 순전하여 깨끗하여 청결한 마음 온전히 이루게 하시고 아무것도 다 파여지고 생각 느낌도 다 차단되고 자유한 바 되게 하시고 영광을 돌리게 하여 주옵소서. 함께 하옵소서. 은혜 더하소서. 아버지 열레세 올레케 올레세 주여 올레케 올레세 Padre, Señor, 사심, 욕심, 탐심이 없고 진리와 함께 기뻐하고 아버지 그 가운데 행하도록만 은혜를 주시옵소서. 역사하옵소서. 레세레케 케레완테레 올레세 주여레케 올레세 주여레케 올레세. 감사합니다. 역사하옵소서. 배신이 없는 마음 오직 참되고 진실하여 오직 목자님 신뢰하고 사랑함이 아버지 믿고 주님 믿고 목자님 믿고 행함이 변기함이 없고 참되어 진리 안에 행하고 아버지 충성되어 아버지 영으로 충성하여 나아가는 이 아들 되게 해주시기를 원합니다. 감사합니다. 아버지 어레케 케레완테레 올레세 레케 케레완테레 올레세 주여레케 올레세. 아버지 주님 성령님 도우소서 인도하옵소서. 아버지 올레케 케레베레 완테레 케레베레 주여 올레케 케레 완테레 올레세 주여 레케 올레세 주여 레케. Padre Señor Espíritu Santo 역사하옵소서. 인도하옵소서. 은혜 도하소서. 아버지 열레세 아버지 열레케 올레세 올레케 주여 열레케 올레세 주여 열레케 올레세. 감사드리나이다. 역사하시고 영광을 받으소서. 축복하옵소서. 아버지 열레세 아버지 열레케 케레완테레 올레세 올레케 주여 열레케 올레세 주여 레케. 감사합니다. Padre Señor Espíritu Santo obra ahora lese reke kere wantere olese 주여 레케 올레세 주여 레케 올레세. 감사합니다. 역사하옵시고 인도하옵소서. 은혜 더하소서. 아버지 여레케 kere wantere 올레세 올레세 주여 레케 올레세. 감사드리나이다. 역사하옵시며 인도하옵소서. 은혜 더하소서. 아버지 열레케 케레완테레 올레세 Padre Señor escúchanos. Padre obra ahora con el bautismo del fuego que limpia nuestro corazón. Leseleke olleseleke olese 주여 레케 올레세. 역사하옵소서. 영광을
받으소서, 축복하옵소서. Padre, Señor, Espíritu Santo, limpia nuestro corazón con tu poder, con el bautismo del fuego. Ahora, le sé que le guantere, o le sé, tu yore que, o le sé, o le que, o le sé, camsa, trinaida, holo, yonguan, paduopsoso, chukpo, caopsoso, camsa, triopco. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Perdóname, Señor. Perdóname. Purifícame, Señor. Purifícame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame.
Cantemos 92, Castillo del Pastor 1, cantemos. Un lugar que está lleno de árboles y flores bonitas, sonido el reino del cielo, nueva Jerusalén. Al llegar al castillo, siento gozo y felicidad. Soñé con el reino del cielo, castillo de pastor. Los frutos son brillantes y las flores echan perfume. Soñé con el reino del cielo, mi casa está allí. Amén. Cantemos por el poder 229. Con el poder que nos transforma y con la palabra que transforma, para que todas las almas sean salvas. Su poder lleno de amor, poder con el corazón de Padre, es su amor por las almas. Con el poder. Nos transforma, nos va a cuidar.
transformar. Ministerio, cantemos. Y ese último tiempo que tiene una guerra muy severa, fuerte entre Iglesia de Dios y potestad de Anticristo. Y en este momento Iglesia Mangmin está en frontera. Nosotros estaremos en frontera porque hoy estamos preparando por enseñanza de nuestro pastor principal, por transformación de nuestro corazón. Con el poder de recreación de nuestro pastor principal, que nuestro padre le ha otorgado. Por eso, somos muy privilegiados. De repente, cobarde puede tener miedo. Ay, quiero estar en último lugar donde no se ve. Pero nosotros somos valientes con nuestro pastor principal. Y en este último tiempo haremos trabajo muy hermoso para cumplir providencia de Dios, salvando muchas almas. Y a la vez nosotros acumulamos nuestra recompensa en la Nueva Jerusalén. Por eso, ministerio de nuestro pastor principal, muy importante en ese último tiempo. Por eso también tiene mucho ataque, enfrentamiento. El enemigo ya sabe, ya conoce, por eso quiere, ¿cuántas veces quiso derribar Iglesia Mangmin, ministerio de nuestro pastor principal enemigo? Por eso, estando en un país que tiene libertad de culto, un ministerio muy sufrido. De repente, otros ministerios parecen muy grandes, muy avanzados, con multitud. Sí, humanamente, a la vista humana, hoy, ay, más grande del mundo, puede pensar otros ministerios, pero ministerio de nuestro pastor principal tiene realmente un ministerio que tiene misión en este los días finales. Por eso debemos ser más valientes. Y no valiente se refiere solamente con voz alto, limpiando nuestro corazón. Allí sale corazón valiente.
Ahora oremos por nuestro pastor principal, su ministerio. Padre, cumpla toda tu providencia a través de Mangmin, a través de nuestro pastor principal, juntamente con nosotros. Y una vez, Señor, clamemos. Señor, amado Padre, muchas gracias por tu amor tan grande con cada uno de nosotros. Padre, tú has levantado nuestro pastor principal como tu siervo, como tu hijo que va a cumplir toda providencia en los días finales con revelación tuya, con evangelio de santidad, con poder de recreación, con amor que sacrifica para las almas. Padre, Padre, nuestro pastor principal, Iglesia Mangmin, fueron sufridos tantos por ataque de enemigo. Padre, pero estaba creciendo. También está creciendo, está preparando esa misión para cumplir toda tu providencia en este último tiempo. Padre, en este último tiempo, para tener que era fuerte, que era severa, entre iglesia tuya y potestad de anticristo. Padre, Iglesia Mangmin, esta frontera más adelante. Padre, Padre, tú has planificado esa obra a través de Mangmin con nosotros. Padre, por eso nuestro pastor principal nos formaba, nos guiaba conforme a tu voluntad, nos exhortaba que sea guerrero espiritual para cumplir toda tu providencia en este último tiempo para salvar muchas almas. Padre, en la guerra mucha gente muere. Padre, Padre, también en esta guerra espiritual, en los días finales, Padre, mucha gente pierde su fe, pero a través de Mangmin, a través de evangelio de santidad, a través de poder de recreación, a través de nuestra obra como Mangmin, Padre, será salvos muchas almas. Padre, le sé, abodiore que, o le sé, chuyore que, o le sé, chuyore que, o le sé. Padre, nuestro pastor principal está orando ante ti. Padre, sufriendo por ataque de enemigo. Padre, no va a perder nada, sino va a ganar. Padre, cuando nuestro Señor nació, enemigo quiso matar a nuestro Señor, pero tú sabías, conocías y ha guiado a Egipto. Padre, le sé, abodiore que, o le sé, nuestro Señor después ha sufrido, fue azotado, fue crucificado, fue muerto, pero no terminó, sino empezó la salvación humana, salvación nuestra. Padre, igual nuestro pastor principal está sufriendo así, pero no se acabó su ministerio, sino ya empezó. Padre, va a resucitar gloriosamente. Abodiore que olese, ole que va a cumplir tu providencia en este los días finales. Padre, le sé, abodiore que olese, chuyore que, muchas gracias. Padre, muchas gracias. Nosotros confiamos en ti, en el Señor, en nuestro pastor principal. Por eso nosotros limpiamos. Padre, nosotros estamos a hacer fuerza para limpiar nuestro corazón. Padre, le sé, abodiore que, olese, chuyore que, muchas gracias. Fortalece cada uno de nosotros en el espacio espiritual de nuestro pastor principal para limpiar nuestro corazón. Abodiole que quere wantere, olese chuyore que, olese, oleke, olese, kamsa drinaida, yoksa haopsigo, yongwangul padusoso, chukpo kaopsoso, une toasoso. Abodiole que quere wantere, olese, oleke, chuyore que, olese, kamsa drinaida, yoksa hashigo, yongwangul padusimio, chukpo kaopsoso, yongwangul latane, chuopsoso. Abodiole que quere wantere, olese, chuyore que, olese, chuyore que, olese. Padre, Señor.
obra ahora. Padre, recibe tu gloria a través de Mangmin, a través de nuestro pastor principal, juntamente con nosotros. Abodio le que quiere, wan quiere, olese, ole que, tuyo le que, olese, yongwang, padusoso, chukpo, caobsoso, une, toasoso. Padre, lese, quiere, wan quiere, olese, le que, olese. Padre, forma toda situación favorable para cumplir tu providencia en los días finales por Mangmin, por nuestro pastor principal, juntamente con nosotros. Abodio le que, olese, ole que, chuyo le que, olese, chuyo le que, olese, kamsa, trinaida, yoksa, haopsoso, indo, haopsoso, une, toasoso. Abodio le que, kere, wan kere, olese, Ole que chuyo le que, ole se chuyo le que, Padre, Señor, obra ahora, por favor. Le sere que quiere wantere, ole se chuyo le que, ole se chuyo le que, Padre, Señor, le sere que quiere wantere, ole que chuyo le que, ole se chuyo le que. Olese, 감사드리나이다. 역사하옵시고, 인도하옵소서, 은혜 더하소서, 아버지여레케, 케레베레 원테레, 올레세, 올레케, 주여레케, 올레세, 감사드리나이다. 아버지 아들로 목자의 증인되는 귀한 직분과 사명을 주셨고, 오늘까지도 목자 사랑 안에서 주님의 이름으로 행하게 하셨고, 아버지 은혜 가운데, 축복 가운데 행할 수 있도록 은혜 주셔사오니, 감사합니다. 레세레케 아버지 악은 비질리는 육은 버려 영과 선과 사랑으로 일구어 아버지 목자의 증인되기에 부족함이 없는 은혜 주시옵소서. 레세레케 케레완 케레 올레세 주여레케 올레세 올레케 감사드리나이다. 역사하옵소서. 영광 받으소서. 축복하옵소서. 아버지 올레케 케레완 케레 올레세 올레케 주여레케 올레세 감사드리나이다. 사랑의 아버지 주님 성령님 더우소서. 역사하옵시고 인도하옵소서. 은혜 더하소서. 아버지 올레케 케레완케레 올레세 주여레케 올레세 주여레케 올레세 감사 찬송 영광을 돌리옵고 en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Ahora oremos por construcción de santuario y gran santuario. Una vez, Señor, clamemos. Señor, amado Padre, construye el santuario y gran santuario que sea centro de salvación, como arca de Noé en aquel día. Padre, por arca que ha preparado Noé, fueron salvos su familia. Padre, a través de Mangmin, a través del santuario Ganán y gran santuario, salva muchas almas en este último tiempo, por favor. Abodi oreke, olese, oleke, chuy oreke, olese, chuy oreke, olese, 감사합니다. 역사 하옵소서, 영광을 받으소서, 축복 하옵소서. Padre, Señor, Espíritu Santo, obra, obra ahora con cada uno de nosotros. Abodi oleke, kerebere wan, kerebere juyo, olese, oleke, olese, juyo reke, olese, juyo reke, olese, 감사드리나이다. 역사 하옵시고, 인도 하옵시며, 영광을 파두옵소서. 축복하옵소서. 아버지 올레세 아버지 올레케 올레세 레케 올레세. Padre, forma toda ambiente favorable para construir el santuario ganán y gran santuario. Padre, olese, 아버지 올레케 올레세 주여 올레케 올레세 레케 올레세 주여 올레케 올레세. Padre, Padre, gran tesoro del mundo,
a la iglesia Mangmin para construir el santuario Ganán y gran santuario. Padre, lece, oleque, suyo, oleque, olece, Padre, ayuda a participar a la construcción tuya, transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Padre, lece, oleque, olece, suyo, oleque, olece, Padre, también levanta reyes del mundo en continente América. Abodí, oleque, olece, oleque, quiere ver Juan, quiere ver yo. Olese, olleke, juyo olleke, olese, olleke, yoksa haupsoso, yonguangul, padusoso, abodi olleke, kere, wantere, olese, juyo olleke, olese, kamsa, turinaida, yoksa haupsoso, yonguangul, padusoso, chukpogasoso, yadulo, unejusimtara, mokja saranganeso, to, abodi gipushige haneun, yonge adulo, mokja, 증인으로 능히 사명 감당하여 온전한 열매를 맺어 영광을 돌리게 하여 주시기를 원합니다. 감사합니다. 레세 아버지여 레세 올레케 올레세 주여 올레케 Padre Señor Espíritu Santo Lese reke kere wantere Olese Olleke 주여 올레케 올레세 주여 올레케 올레세 감사드리나이다 역사옵소서 영광을 받으소서 축복하옵소서 감사 찬송 영광을 돌리옵고 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado Amén Y en este último tiempo nuestro pastor principal nos explicaba Y corriente de espíritu, corriente de la carne, va, de todo modo va a correr más fuerte. Digamos, las almas, los creyentes que anhelan santidad conforme a la voluntad, buscarán más a Dios la santidad, harán más fuerza. Pero también siendo creyente o no creyente que toma corriente de la carne, digamos, corriente de este mundo, va a corromperse más. Por eso, de todo modo, Mangmin debe tomar la corriente espiritual que busca, que procura la santidad, más y más. Amén. Pero este mundo va a tomar esa corriente de la carne más corrompida. Por eso no hay que extrañar a veces uno mirando las cosas terribles por maldad, por injusticia, por pecado de este mundo. Ay, Dios, ¿qué hace? ¿A Dios dónde está? De repente puede hablar así, pero no, es ese gran problema. Ay, nuestro Dios, ay, nos enseña por la palabra de Dios, pero aún siendo creyente, ay, peca, sí, toma corriente mundana para muerte. Ay, ¿qué puede hacer? Por eso, mínimo, nosotros que entendemos la voluntad de Dios, hay que montar a la corriente espiritual, dejando todas las cosas del mundo. Amén. No una cosita pequeñita o una pierna en la iglesia, digamos, en la verdad, una pierna en el mundo. No, ese es. En nuestro último tiempo, con esa manera, no puede ser salvo. Hay que decidir. No hay que titubear entre dos. Hay que montar la corriente espiritual. Ahora oremos por esa situación con coronavirus. Y les comenté, ese no es una cosa casual. No es una cosa casual. Realmente está relacionada con último tiempo, no, los días finales, con los días finales. Padre, de todo modo, ahora nosotros oremos, porque mucha gente sufre. También el enemigo quiere sembrar miedo, pánico, o confusión y pleito a través de este problema. Por eso, de todo modo, mucha gente sufre, pero a través de ese problema, Padre, ayuda a buscarte mucha gente, mucha alma que sea salvo, que tenga fe verdadera. De todo modo,
se calma esa expansión de coronavirus en todo el mundo, se acaba lo más pronto posible. Pero iglesias y ministros, pastores y creyentes que despierten a través de esa oportunidad. Oremos cada país, especialmente Latinoamérica y América, continente América, que se acaba rápidamente esa situación grave, peligrosa. Una vez, Señor, clamemos. Señor, amado Padre, muchas gracias. Te pedimos por esta situación tan crítica, por coronavirus. Padre, también por expansión de coronavirus. Padre, todo el mundo está en pánico, está aterrado, está miedoso. Padre, también está sufriendo muchas personas, toda alma que vive en esta tierra también está sufriendo por esa enfermedad, está muriendo también. Padre, ten misericordia de este tiempo peligroso, ten misericordia de toda alma que vive en esta tierra. Ayuda a buscarte mientras esa situación difícil, peligrosa, ayuda a buscarte. Padre, derribando su argumento, derribando su orgullo. Padre, ayuda a depender de ti, ayuda a buscar de ti, ayuda a arrepentirse ante ti. Padre, lese, abodí oreque, olese, oleque, chuy oreque. Padre, Señor, Espíritu Santo, obra, obra. Ahora, les seré que quiere ver el Juan, quiere ver el Yuyo, o les sé, Yuyo, reque, o les sé, o les que, Padre, Señor, ayuda a terminar, ayuda a acabar esa expansión de coronavirus. Padre, les sé, o les que, Yuyo, reque, o les sé, o les que, Padre, te pedimos por tu misericordia, por tu obra sobre esa expansión de coronavirus para todo el mundo. Padre, lese, oleque, chuyoreque. Padre, está ocurriendo mucha dificultad económica, daño económico, esa pena, ese dolor. Padre, esa confusión, también pleito. Padre, lese, oleque, olese. Padre, está, cada país está en cuarentena. Padre, mientras es cuarentena, mucha gente sufre por las cosas, tiene dificultad, protégelos. Padre, ayuda a buscarte, ayuda a buscarte tu misericordia, tu protección. Padre, le sé, ole que, ole sé, yoxa obsoso, yongwa, padusoso, chukpo, kaobsoso. Abodí, ole sé, oleque, chuyoreque, olese. También te pedimos por Mangmin, toda obra de nuestro pastor principal en todo el mundo. Padre, muchas gracias. Tu protección, tu seguridad que nos da en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Padre, olese, oleque, olese, chuyoreque, olese, oleque. Padre, guarda de todo peligro, guarda de ese virus. Padre, guarda de toda dificultad, pruebe las cosas necesarias. Padre, le sé, ole que, chuyo, ole que, ole se, yoxa, obsoso, yongwang, padusoso, chukpo, kaobsoso. Abodi, ole se, abodi, ole se, le que, kere, wan, kere, ole se, chuyo, ole que, ole se, ole que, kamsa, tirinaida, yongwang, padusoso, chukpo, kaobsoso. Abodí, oleque, danos tu paz, tu tranquilidad. Padre, muchas gracias por la paz, tranquilidad, esa seguridad que nos da. Padre, le sé, oleque, chuy, oleque, olese, oleque, kamsa, trinaida. Hollo, yongwa, padu, obsoso, chukpo, ka, obsoso, kamsa, chansong, yongwang, el, toli, opko, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Cantemos. Bella Nueva Jerusalén, 242. Cantemos. Amados hermanos que están conectados por YouTube, gracias. Pero también, no solo escuche, ore por favor juntos, cante juntos. Y también de me gusta, por favor, porque hay nuestra reunión de oración ante Dios. Ay, qué bendición nos da. Por eso, por favor, me gusta. No confunde con otro, por favor. La bella nueva Jerusalén, un lugar que siempre anheló, con el Padre, el Señor en paso, por siempre allí viviré, con los hermanos hermosos, que teme. Tenemos 190, Gloria 7. Un banquete se nos ofreció, frutos de lágrimas de pastor, banquete dado por el Padre, un banquete bello con gusto. Le damos la gloria, le damos la gloria, el bello banquete lleno de gusto, que el Padre nos lo ha dado. Un banquete se nos ofreció, frutos de lágrimas de pastor, banquete dado por el Padre, un banquete bello con gusto. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por el amor del Padre, un banquete se nos ofreció. Banquete dado por el Padre, un banquete bello con gusto. Le damos la gloria, le damos la gloria, el bello banquete lleno de gusto, que el Padre nos lo ha dado. Un banquete se nos ofreció, frutos de lágrimas de pastor,
banquete dado por el Padre, un banquete bello con gozo. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por el amor del Padre. Amén. Cantemos 198, día feliz. Lleno del amor que el Señor nos dio, yo siento gozo por el amor del pastor. Día feliz y mi corazón está lleno del amor que el Señor nos dio, yo siento gozo por el amor del pastor. Ondas de amor en mi corazón, yo le doy las gracias al Padre. El amor que el Señor nos ha dado hace tanto de felicidad. Un día feliz, día de gozo, con ondas de amor en mi corazón. Un día feliz, el momento cuando doy las gracias. Mi corazón está lleno de ahora oremos por la llenura del Espíritu Santo, por el bautismo del fuego que limpia nuestro corazón profundo, toda naturaleza pecaminosa. Una vez, Señor, clamemos. Señor, amado Padre, Señor Espíritu Santo, llénanos del fuego ahora, llénanos del fuego ahora, por favor. Abodioreque, olese, chuyoreque, olese, chuyoreque, olese, Padre, Señor, Espíritu Santo, llénanos del Espíritu Santo fuego, por favor. Padre, nuestro pastor principal nos enseñó, uno, si recibe la llenura del Espíritu Santo, tendrá el muro del fuego del Espíritu Santo. Ese muro del fuego del Espíritu Santo le guardará de virus, de germen, microbio, de cualquier peligro, de enfermedad. Padre, le sé, abodio de que aumenta ahora la llenura del Espíritu Santo. Padre, denos el bautismo del fuego también. Padre, nuestro pastor principal también nos enseñó que el bautismo del fuego que viene limpia, quema naturaleza pecaminosa también y quema toda germen, microbio, enfermedad. Padre, le sé, abodiore, que también rompe esa potestad del enemigo en nuestra vida, en nuestra familia. Padre, le sé, abodiore, que Padre, obra ahora con la llenura del Espíritu Santo, con el bautismo del fuego, por favor. Abodiore que quere vere wantere, olese, oleke chuyore que olese. Padre, Señor, Espíritu Santo, llénanos, llénanos del fuego. Llénanos del fuego ahora. Abodiore que quere vere wantere, olese, oleke, olese, chuyore que olese, chuyore que olese. Padre, llénanos del Espíritu Santo. Fuego ahora, por favor. Llénanos del Espíritu Santo. Fuego también. Obra con el bautismo del fuego que quema nuestra naturaleza pecaminosa en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Limpia, quemando con el fuego, fuego. Obra con el bautismo del fuego. Limpia ahora. Le seré que quiere ver el quiere ver el yo. Limpia corazón profundo con el bautismo del
fuego. Abu Diore que quiere ver el guantere, quiere ver el yuyo. Ole se, ole que. Padre, Señor, Espíritu Santo, obra con el bautismo del fuego. Ahora, le seré que quiere ver el guantere, quiere ver el yuyo. Ole se, ole que, yuyo le que. Olle sere che kerevere wan kerevere yuyo. Sarangi aboji, chunim, kamsamira, yoksa, haopsigo, endo, haopsoso. Aboji olle ke kerevere wan kere. Olle ke chuyo reke. Olle se, padre, señor, espíritu, santo. Obra ahora con el bautismo del fuego, obra ahora limpia. Abodi, adere, que un edificio, y maome, a pijuli, yugi, odum, palgion, nerengamada, kamsago, porigi, aside, abodi, mokta saranganeso, mokta ungaraneso, pulserero, y masa, chayuki, asigo, jongyuki, asigo, malgaki, asigo, keku, kaya, chuopsoso, abodi, maome, abodi, odigo, sojigo, amogi, paozigo, 아버지 자유하여 정결하여 순전하고 맑고 깨끗하도록 은혜 주시기를 원합니다. 아버지 올레세레 케케레 완테레 올레세 올레 케케레 완테레 올레세 올레 케 역사하옵소서 인도하옵소서 은혜 도하소서 아버지 불세례로 불세례로 오브라 con el bautismo de fuego que quema naturaleza pecaminosa que está arraigada corazón profundo. Abodi ole que olese ole que fortalece nuestra fe para vencer este mundo, para vencer toda carne. Abodi ole que olese reque olese chuyore que olese chuyore que olese kamsa tirinaida yoksashigo indo haopsoso. Une toasoso, chukpo kaopsoso, Padre, Señor, Espíritu Santo, le sere que quere wantere, olle se, olese, chuyore que, olle que, kamsa, trinaida, yoksa, haopsigo, indo haopsoso, yongwangel, padusoso, chukpo kaopsoso, Padre, Señor, Espíritu Santo, anhelamos santidad, queremos limpiar nuestro corazón por tu gracia, con tu poder, con tu palabra en el espacio espiritual de nuestro paso principal. Abodi oreke, olese, chuyoreke, olese, oleke, oleke, yoksa obsoso, indo ha obsoso, une toasoso, chukpo ha obsoso, kamsa, chansong, yongwangel, toliopko, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amados hermanos que están conectados por YouTube, y mañana viernes, sábado, domingo, lunes, por 4 días en Bogotá, Colombia, y tiene cuarentena que no permite salir y reunir, por eso transmitirá por YouTube, digamos, una oración diferida. Por eso, pero de todo modo, siendo oración diferida, hay nuestra oración, Dios escucha y nos responde. Por eso, por favor, asiste a la misma hora. Yo también asistiré. Oremos juntos. También culto dominical. Por culto diferido, claro, por el mensaje de nuestro pastor principal, porque yo tampoco no puedo venir a la iglesia, por eso estemos en contacto o conexión por YouTube, por favor. Ahora oremos por nuestra petición personal. Padre, protege nuestra familia de este coronavirus, de toda dificultad que ocurre, salud, trabajo, negocio. Padre, protégenos, bendícenos, responde a nuestra petición personal.
Una vez, Señor, clamemos. Señor, amado Padre, muchas gracias. Te pedimos por nuestra petición personal ante ti. Padre, hemos orado por santidad, hemos orado por tu reino. Ahora te pedimos por nuestra petición personal. Padre, le sé, ole que, ole sé, chuyore que, ole sé, ole que, yoksa obsoso, indo obsigo, chupogasoso, yongwangel, padu obsoso. Padre, Señor, responde a cada una de nuestra petición. Obra con tu poder ahora. Por favor, abadí oleque, olese, oleque, responde a nuestra petición personal. Por favor, abadí, 감사합니다. 저희 가족, 유괴 가족들 지켜주시고, 아버지, 저희 유괴 부모님들, 유괴 형제들, 다른 가족들까지 지켜주셔서 한 사람도 코로나 바이러스에 아버지 상관이 없게 하소서. 긍휼히 여기시고 지켜주시고 안전케 하여 주시고 건강하게 해주시기를 원합니다. 아버지, 저희 처가 본가의 모든 가족들도 아버지 긍휼히 여기시는 은혜 안에서 아버지 코로나 바이러스로부터 지킴받게 하시고 아버지 안전하게 하시고 건강하게 하시고 어려움이 없게 하여 주시기를 원합니다. 장찬양 장창민 형제 아버지 목자공 긍휼히 여기시는 그 공간 안에 지켜주시고 아버지 불쌍히 여기시사 아버지 어떠한 질병 연약함 코로나에 틈타지 못하게 목자 공간 안에서 지켜 주시기를 원합니다. 아버지 열렛세 간과 없는 것 목자 사랑 안에 온전히 깃들여 그 안에서 행하는 장차량 장찬민 형제가 되도록 은혜 주시기를 원합니다. 아버지 열렛케 케레완 테레 올렛세 올렛케 저와 김영삼호 장지연 자매 또 이곳에서도 안전하게 지키시고 어려움 없게 하시고 평안한 중에 거하고 건강하게 하시니 감사를 드립니다. 아버지 우리 콜롬비아 만민교회 물론이요 페루 만민교회 아버지 미국에 있는 우리 성도님들 온두라스 엘살바도르 멕시코 Padre, Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Padre, Ecuador, 아버지, Brasil, 아버지, 모든 성도들 지켜주시기를 원합니다. Padre, Señor, protege toda congregación, Mangmin, en continente América, en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Provee las cosas necesarias. Padre, protege de todo peligro, por favor. 아버지, 올레, que, quere, wan, quere, 올레세, 올레케, 주여 올레케, 올레세, 올레케, 역사 하옵소서. Padre, muchas gracias. Bendice toda congregación, Mangmin. También todos los hermanos que están conectados por YouTube en esta oración. Padre, bendícelos, protégelos, respóndelos, por favor. Abodí oleque, olese, oleque, chuy oleque, aumenta nuestra fe. Padre, ayuda a tomar la corriente espiritual que nos guía a la santidad, a la nueva Jerusalén, por favor. Padre, ayuda a glorificarte con testimonio de tu protección, tu bendición, mientras esa situación crítica en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, por favor. Abodí oreque, olese, oleque, chuy oreque, olese, 감사드리나이다. 역사 하옵소서, 영광을 받으소서, 축복 하옵소서. Abodí oreque, olese, oleque, chuy oreque, olese, Padre. Señor Espíritu Santo, muchas gracias a través de esa oración. Padre, nosotros recibimos tu gracia, tu bendición. Muchas gracias esa oportunidad de clamarte. Padre, muchas gracias. Ayuda a clamarte sin cesar. Padre, lese, oleque, olese, chuyoreque, olese, yongwang, padusoso, chukpo, kaobsoso, yongwang, 나타내 주시옵소서 감사 찬송 영광을 돌리옵고 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado Amén Oremos acción de gracias por protección y también buen descanso esta noche victoria mañana y con Padre nuestro terminemos Amado Padre muchas gracias protege nuestro camino Todo ambiente, toda situación en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Danos buen descanso esta noche. Danos victoria
mañana donde estemos, experimentando tu protección, tu bendición en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Versículo de hoy. Éxodo capítulo 14, verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Vamos a clamar victoria. Un, dos, tres. Victoria, victoria, victoria. Amén. Muchas bendiciones.